Bueno, muy buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga. Espero que estén bien. Comenzamos conectados en entrevista acá desde San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires. Es un placer, por lo menos, estar este tiempo con ustedes, compartiendo, conversando. Y en esta noche vamos a tener una entrevista muy especial. Vamos a estar con Pancho Martel, vamos a compartir un rato con él. Vamos a hacerle un par de preguntas, conocerlo. Algunos lo conocen. Otros lo van a conocer por primera vez, siempre pasa. Y bueno, vamos a saludarlo ahora un ratito. Así que un saludo grande para todos los que lo van a ver ahora. Después, un saludo grande para todos. Que Dios lo bendiga. Conocidos y gente que lo está viendo y siguiendo conectados a entrevista. Sin más, le vamos a dar la bienvenida a Pancho para que pueda compartir un rato con nosotros. Él se va a presentar un poco y así vamos a poder conocerlo y preguntarle. Buenas noches, muy buenas noches, Pancho. Tiene esta oportunidad. ¿Se me escucha bien? Está, se te escucha. No La verdad pregunto si se que me ve bien porque no se me ve bien nunca, pero en fin. no hay problema, no hay problema en ese aspecto. Estamos todos hacia adelante, ¿no? Vamos avanzando. Como nos dice la Biblia, ¿no? El viejo hombre se desgasta, pero el interior se renueva. Este se desgastó bastante. Bueno, desde ya muchas gracias, Pancho, por brindarnos su tiempo y poder hacerle esta entrevista y poder compartir un rato y conocerlo a usted. Así que vamos a empezar esta entrevista pidiéndole que usted se presente. En este caso, nos puede decir si quiere, obvio siempre les pregunto la edad, dónde específicamente nacieron, y un poco acerca de su familia, si nos puede contar. Con todo gusto. Yo tengo 73 años de edad, sin contar los días de lluvia, como digo siempre. Soy brasileño, soy nacido en territorio de Río Grande do Sul, en una localidad ya casi extinguida que se llama Cruz de São Pedro, en el cuarto subdistrito de Dom Pedrito, estado do Rio Grande do Sul. Ahí nací. A los 10 años me vine para acá, nos mudamos mis padres y yo. Y acá estoy en Rivera, República Oriental del Uruguay, frontera con Brasil. Vivimos a aproximadamente 2,5 kilómetros de la línea fronteriza con Brasil, que es frontera seca, no hay río, no hay nada. Aquí me Mira. pasó lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. A los 14 años conocí a Cristo como mi Salvador y mi Señor. O sea que Excelente. hace de esto 59 años llevo de militancia cristiana, no es poco. Wow. Estoy casado en segundas nupcias con Julia Cardoso, una mujer uruguaya cristiana que conocí acá también desde muchos años atrás. Es mi segundo matrimonio. Yo me casé en primeras nupcias con Cristina Bustamante, una mujer argentina de la provincia de Buenos Aires, y con ella tuve tres hijos, un varón y dos mujeres. Todos están en Buenos Aires, en distintas localidades de Capital Federal y de la provincia. Y ahora hace 12 años de mi segundo matrimonio. Con Julia no tenemos hijos, ya éramos grandes, ¿no? Y bueno, ¿qué más te voy a decir? Me considero cantautor cristiano. Yo he dedicado mi vida a hacer canciones para el Señor, Bien. canciones que hablen del Señor Jesús. Y aunque últimamente estoy haciendo muy poquitas, pero siempre sigo haciendo, siempre sigo haciendo. Y bueno, tengo una modesta jubilación argentina que aquí no vale nada, vale chirolas. Y bueno, tengo un trabajo de editor gráfico. Hacemos una revistita de avisos clasificados, una publicación quincenal de circulación local y de eso vivimos. Y mi mujer trabaja en una mutual, y tenemos una modesta casita en un suburbio de la ciudad y aquí vivimos muy bien. Una excelente calidad
de vida en esta ciudad. Rivera tiene 100.000 habitantes del lado uruguayo y está enfrente de una ciudad gemela que se llama Santana do Livramento, que tiene la misma cantidad de habitantes del lado brasileño. Hablamos tres idiomas, el portugués, el español que se habla del lado uruguayo, y una mezcla desprolija de ambos que se llama portuñol, que es un desastre, es una desprolijidad muy grande, pero yo lo amo porque era mi lengua paterna. Hablando portuñol yo nací. Y bueno, acá manejamos el peso uruguayo, el real brasileño y el dólar. Hay muchas cosas dolarizadas acá, así que las tres monedas circulan de la misma forma. Claro, ¿no? A lo mejor me extendí demasiado, pero es una especie de... Bueno, somos miembros de una pequeña iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera del lado uruguayo, y estamos abriendo una obra de evangelización en una villa de emergencia de esta ciudad, a pocas cuadras de nuestra casa, y un equipo de gente de la iglesia nos ayuda en esta tarea. Bien, qué bueno que nos contó. Quería resaltar algo que usted estaba compartiéndonos mientras nos contaba. Cantautor, cuéntenos un poco, ¿cómo surgió esto de ser, a qué edad surgió esto de cantautor? ¿La influencia de quién? ¿Cómo fue un poco? Cuéntenos un poco de ese tema de ser cantautor y compositor, seguramente de canciones, como tiene usted hechas. Bueno, yo ya era músico. A los 14 años yo ya rascaba la guitarra. Bien. Y con amigos, y ya teníamos una banda. En ese tiempo no se llamaba banda, se llamaba conjunto. Tocábamos en bailes y todo eso, y en shows, en fin. Recibimos influencia de Roberto Carlos con la Joven Guarda, que se llamaba en ese momento, y de los Iracundos, uruguayos. Vos habrás oído hablar de los Iracundos, no son de tu tiempo, pero en fin, de la ciudad de Paysandú. Y también, obviamente, del Club del Clan de Buenos Aires, con toda aquella gente que surgió en ese momento, Palito Ortega, Violeta Rivas, en fin. Toda esa influencia yo tuve, ya la tenía cuando conocí al Señor. Después el folclore argentino hizo un profundo impacto en mi corazón, en mi gusto musical. Y tan es así que yo me volví folclorista. Mi nombre, yo no soy Francisco, David. En Argentina y en Uruguay, los Panchos son Franciscos. A los Franciscos se le dice Pancho, yo no soy Francisco. Mi nombre es Jesús, que mis padres me lo pusieron cuando nací, sin saber que yo iba a dedicar mi vida a hablar del Señor Jesús. Pero mis amigos, como para tomarme el pelo, porque yo me volví folclorista y ellos eran modernosos, me pusieron Pancho, así, el gaucho Pancho, y se reían de mí, y quedó Pancho, quedó sin que yo pudiera controlar eso, ¿no? Y bueno, después, bueno, llegué a fascinarme tanto con la persona del Señor Jesús, que preferí seguir haciéndome llamar Pancho, para no usar ese nombre tan, que para mí llegó a ser muy, muy sagrado, ¿no? Mirá, qué bárbaro, qué bárbaro. Este tema de ser cantautor, ¿nos cuenta, se debe acordar, cuántas canciones compuso? Sí, para el Señor Jesús aproximadamente unas 800. Y wow. A lo largo de 59 años, ¿no? Es mucho tiempo. No son muchas canciones, es mucho tiempo componiendo canciones. De esas 800 no creo que se conozcan más de 40. Tal vez un poquito más, pero no más. Y eso se lo debo al trío Mar del Plata. Habrás oído hablar del trío Mar del Plata. Sí, a amigos como Conjunto Los del Camino de Santa Fe Capital, un grupo sanjuanino que era hermoso, se llamaban Los de Sion, un dúo de no videntes bonaerenses que se llamaban Las Voces del Tuyú. Otros más que me estoy olvidando, el Salmo Trío del Gran Buenos Aires, amigos míos que hicieron conocidas mis canciones.
Yo siempre digo que si no fuera por ellos, a mí como autor no me conocerían, pero ni el kiosquero de la esquina. Y después otros grupos y otros solistas tomaron a Hola, Pancho. Algunas canciones mías y estoy intentando entrar de nuevo. Ahí estoy. ¿Me escuchás? No te veo, pero no te escucho. Ahí está, se había cortado. Tener audio. Está, ahí está. Se cortó en una parte, quedaste tildado y se quedó tildado. Te había hecho yo la pregunta de cuántas había compuesto, me dijiste la cantidad y son pocas las que se conocen, pero después como que se cortó la. Sí, unas 800 canciones para el Señor Jesús a lo largo de 59 años, y de las cuales se conocen, no creo que se conozcan más de 40. Y ahora me estás escuchando bien. Ahí te escucho bien. Y Sí. debo eso a amigos míos, como el Trío Mar del Plata, como el conjunto Los del Camino de Santa Fe Capital, como los de Sion, un grupo muy, muy recordado de sanjuaninos, de Chimbas, provincia de San Juan, Ah, como okay. un dúo de no videntes bonaerenses que se llamaba Las Voces del Tuyú, mis amigos del Salmo Trío del Gran Buenos Aires y algunos otros grupos, y otras Wow. personas que no conozco que han hecho conocidas mis canciones, como Julio César González, un cantante uruguayo que vive en los Estados Unidos, como Polo Negrete grabó una canción mía que llegó a ser muy conocida. En ¿Cuál? fin, algunas se han extendido por ahí. Qué bárbaro. ¿Me escuchaste? Sí, qué bárbaro, ¿no? Impresionante lo que nos está compartiendo. ¿Se animaría a cantarnos una canción, Pancho? Usted sabe que Sí, cómo no. hay varias que me vienen a la mente, estuve revisando el repertorio porque algunas conocidas. Y hay una que me gustó mucho, usted la debe saber muy bien. Las cosas sencillas de la nueva vida, o algo así se llama el tema, ¿no? Sí. Es un tema muy lindo. Hay un autor, creo que era mendocino, Antonio Ajá. Esteban Agüero. Sí. Hizo una canción que se llamó Canción de las Simples Cosas. Un santafesino, Julio César Isella, le puso música. No sé si vos la conoces. Uno se despierta de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol en tiempo de otoño se queda sin hojas. Y cuando yo escuché esa canción por primera vez, yo vivía en Concordia, provincia de Entre Ríos. Yo pensé, digo, pero yo tengo cosas mucho más sencillas que estas. Es decir, la vivencia cristiana me permitía valorar cosas comunes para la gente de una forma especial. Y así nació esta canción. No tengo nada, nada que esconder, mi vida transparente. Ya Cristo ha quitado en su morir las cosas raras del ayer. No tengo nerviosismos de prever desgracias que me puedan suceder. La paz ha inundado ya mi ser
y no hay por qué temer. Mi íntimo rincón de agradecer está lleno de amor y fe. La Biblia, el mate y el amanecer renuevan mi fervor por él. No tengo grandes cosas que contar, no tengo ni siquiera un buen pasar. Mi vida es tan sencilla que al final cabría en un cantón. En Cristo tengo todo, no hay nada que me falte. Las cosas más comunes tienen sabor por él. Hoy tengo por basura lo que antes me halagó, y habrá de ser mi orgullo poder morir por él. La vida me dio mucho y me quitó, y a Dios se lo agradezco yo. Y el único recuerdo que quedó fue cuando Dios me perdonó. De entonces Él calmó mi ansiedad, de entonces lo he servido bien o mal. Lo cierto es que Él logró simplificar el lío que me andó. Si un día alguien me quisiera robar, no mucho se habrá de llevar. Mi único legado y capital está en el banco celestial. Pero puedo acostarme y descansar, puedo mirar de frente y continuar. No hay nada que me pueda avergonzar si a Él lo quiero honrar. En Cristo tengo todo, no hay nada que me falte. Ahí se nos volvió a cortar. Esperamos que pueda volver la señal. Hola, Pancho. Si me escucha, le aviso que quedó tildado allí. Y bueno, esperamos que se pueda volver a conectar como hace un rato. Estamos con Pancho Martel desde Uruguay. Él es brasilero. Y bueno, estaba cantando una canción. Ahí está. Las cosas más comunes. Ahí está, Pancho. Se nos corta la transmisión, Pancho. Sí, sí, pasa, pasa, ¿no? Es un tema este de transmisión, muchas veces el internet nos juega una mala pasada, ¿qué va a hacer? Uh-huh. No, no hay nada que hacerle. Estaba cantando, estaba diciendo, hoy tengo por basura lo que antes me halagaba y habrá de ser mi orgullo poder morir por él. De la forma en que van las cosas políticamente en el mundo, es probable que esto sea profético, es decir, que tenga que dar mi vida por el Señor Jesús. Si así fuera, me daría por muy feliz, ¿no? Qué bueno, qué bueno. ¿Estás preparado? ¿Estás listo? Atrás. Sí, sí. Me imagino que sí, me imagino que sí. Y considero, por primera vez en la vida, considero probable que eso ocurra. Y puede ser pronto. Mira, ¿ha tenido, ahora que lo puede conversar o charlar, ha tenido esos momentos así de persecución? Sé que usted nos contaba su edad en... Estuvo viviendo un tiempo acá en la dictadura militar, algunos cristianos eran perseguidos, ¿no? ¿Hubo casos en los que usted pudo ser perseguido por su fe en Jesucristo, por manifestar el Evangelio? ¿Le pasó a usted? No, persecución o presión de ningún tipo, gracias a Dios, no. Inclusive te digo más, David. Nosotros llegamos a Concordia, provincia de Entre Ríos, para empezar a arrancar una iglesia de cero. Éramos cuatro familias marplatenses.
el 24 de marzo del 76. No sé si esa fecha te suena. 24 de marzo del 76. ¿Lo ubicás? Cuando empezó. El día del golpe militar. El golpe militar, que torturó a mucha gente, persiguió, mató, en fin. Nosotros llegamos, fuimos al regimiento de tercero de caballería de Concordia y fuimos a la jefatura de policía, llevamos todos los documentos nuestros, las credenciales que nos acreditaban, en fin, dijimos para qué fuimos, jamás fuimos molestados. Claro que tampoco nos opusimos a nada, no sabíamos lo que estaba pasando y en fin. Pero yo no puedo decir que el Estado argentino, yo viví 37 años en Argentina y jamás tuve ningún problema de esta clase. Lo que sí tuve fueron disgustos con gente. Una vez estaba predicando en la Rambla de Mar del Plata y me tiraron una tuerca en la cabeza. Salvé un ojo por la providencia del Señor. Otra vez estábamos teniendo un culto al aire libre en la localidad de Florencio Varela y un vecino me tiró un auto encima, se subió al cordón con un Citroën Meari, no sé si viste alguno de esos autos alguna vez, eran de fibra de vidrio. Me lo tiró encima el tipo. Yo, gracias a Dios, salté afuera y me salvé. Me dijeron que el tipo se murió a los 6 meses. Y después, estábamos ensayando en Mar del Plata y un vecino tiró un piedrazo en la ventana y rompió el vidrio y tuvimos algunas lastimaduras. No recuerdo si alguna vez alguien me pegó una trompada. Creo recordar que algún disgusto de estos, yo he predicado mucho en la calle y a veces la gente se molesta y entonces son cosas, son riesgos calculados, ¿no? Mi vida es del Señor, pero no he tenido disgustos de esa clase, al menos hasta ahora. Tal vez porque no he tenido la valentía de decir todas las cosas que debía haber dicho en su momento, ¿no? Eso yo no lo sé, Dios lo sabe. Sí. Y cuéntenos, yendo en ese rumbo, desde que se convirtió a Cristo, estos años que ha transcurrido, ¿qué lecciones ha aprendido en la vida cristiana? Las que más marcaron su vida. Uno, dos ejemplos. Las lecciones que marcaron su vida en esta vida cristiana, que usted aprendió con el Señor. ¿Cuál nos podría contar? ¿Algún ejemplo? Ajá, me apretás un poquito. Una cosa que aprendí del Señor es que el Señor es justo. Hay cosas injustas en la sociedad en que vivimos, secular, y hay cosas injustas dentro de las iglesias también. Pero yo aprendí, tengo una larga vida, son 59 años de... Yo tengo más años de militancia cristiana que vos de vida biológica. Si en estas cosas no aprendí alguna cosa, entonces no aprendo nada. Yo aprendí que Dios es justo. También aprendí que Dios es misericordioso, que Dios no me ha pagado según mis pecados personales. Si Dios me hubiese retribuido conforme a mis acciones, me habría ido muy mal. Pero Dios ha sido muy bueno conmigo y de eso estoy seguro. La otra cosa que aprendí fue que no vale la pena agradar a seres humanos, hacer cosas para quedar bien con la gente. Mira. Eso es un asunto de corto plazo y es muy frágil. La gente te falla como vos le fallás a la gente, pero el Señor no falla. Entonces aprendí eso. Entonces, puedo soportar cosas por años sabiendo que el Señor está en control. Parece que no, pero sí. Eso es muy bueno. Creo que lo aprendí también. Espero haberlo aprendido a tiempo. No sé si contesté tu pregunta. Está bárbaro. Y ahora, siguiendo el hilo de esa pregunta también, le quiero preguntar, usted nos decía, ha vivido todos estos años en la vida cristiana, tiene muchas experiencias para contar, vividas, tanto de cosas que se equivocó como cosas que le acertó seguramente, y quiero preguntarle, porque viene una generación atrás, viene una generación de adolescentes, jóvenes,
Con toda esa experiencia, con todo ese bagaje de conocimiento y de vida que llevó en el Señor, para ayudarlos, para resumirlo un poco, ¿en qué les diría en cuanto consejos a ellos, en cuanto a la vida cristiana? Hagan esto, aprendí esto. ¿Qué consejo le daría usted a ellos para que se eviten ciertos dolores de cabeza, por así decirlo? Nosotros hemos sido líderes de adolescentes unos cuantos años y ahora trabajamos con adolescentes también, ¿no? Con los llamados ND, los nativos digitales. Lo que tratamos no digo enseñarles, pero contagiarles, es que la vida cristiana es alegría, es vida. Nosotros tratamos siempre de que las cosas que hacemos en la iglesia, en los paseos que hacíamos, ahora no hacemos por el tema tan antipático de COVID y todo eso, sean un derroche de alegría. Bien. El Señor Jesús me alegró la vida. Yo a los 14 años era una piltrafa humana, yo no servía para nada, estaba enfermo, era miedoso. Había pensado dos veces en quitarme la vida, nunca tuve agallas para intentarlo, gracias a Dios, pero cuando irrumpió el Señor Jesús fue una tromba en mi corazón. Entonces ahora con mi mujer nosotros tratamos de insuflar eso en los chicos, los gurises les decimos acá, igual que en Entre Sí, Ríos. los grises. Tratamos que los gurises sepan que a nosotros nos encanta hacer las cosas que el Señor manda. Y tratamos de que crear entre ellos un ambiente saludable, cosa de que ellos traten por sus propios medios de rodearse de adolescentes cristianos, de jóvenes cristianos. Acá como ahí, me imagino que en San Nicolás también habrá el asunto de la droga como una cosa muy fuerte, ¿no? Ustedes están muy cerca de Rosario, donde están las mafias esas tan bravas, en fin. Nosotros tratamos de que ellos se nucleen con adolescentes y jóvenes cristianos también. Hemos fracasado en muchos casos. No, no puedo decir que nos va bien, pero creo que tenemos algunos casos en que hemos influenciado para que ellos realmente se dieran cuenta de que es así. También me gusta, y mi mujer me sigue mucho en esto, trabajar con nenes chicos. Y jugamos, yo soy un nene más, con mis 73 años, yo me tiro al piso. Es decir, trato de llevarles esa alegría que yo sé que es genuina, porque a mí el Señor Jesús me cambió la vida, el Señor Jesús me dio alegría, y bueno, es lo que la droga no puede dar. Nunca vas a ver un adicto contento. Y yo no digo que soy feliz, porque creo que la felicidad por lo pronto no existe. Pero sí digo que la calidad de vida que llevo me encanta, porque el Señor me ha rodeado de cosas muy, muy buenas, lindas y placenteras, saludables, que nosotros tratamos de contagiar a las jóvenes generaciones. Yo soy viejo, pero trato de no parecer un viejo en el sentido de que trato de no ser aburrido, trato de tener una vivencia atractiva para las nuevas generaciones, porque yo estoy seguro de que ellos solamente van a encontrar satisfacción si siguen al Señor Jesús. Lo demás son placeres pasajeros, superficiales y a un costo muy alto. Es lo que les tratamos de enseñar. Perdón por lo Impresionante. largo de la respuesta, pero No, no, pero no es parece fácil contestar excelente. esa pregunta. Parece excelente. Son preguntas muy abiertas para que pueda contestar así con amplitud. Y Bien. le dejo esta picando porque ahora voy a leer algunos saludos que han mandado gente que quizá la conoce, usted lo conoce o no. Pero le dejo esta pregunta: ¿qué canción le dedicaría a los jóvenes? Resumiendo eso
en una canción le dedicaría diciéndole eso, lo que dijo recién. ¿Qué tema usted, de los varios temas que compuso, ¿cuál sería, por ejemplo? ¿Qué tema le encantaría? Tratá de tutearme si podés. Tengo el doble de tu edad, pero si me tuteas mejor. Estuvimos hablando de Jesucristo, ¿qué tienes que ver conmigo? Una canción que compuse con letra y música cuando yo mismo era joven. Hace mucho tiempo. Prepárese, Pancho. Ahora le leo, sí. Le leo los comentarios y después viene el tema musical. ¿Le parece? Dale. Le mandó saludos Julia Rivero, que dice que bendición, lo estamos viendo y escuchando desde Monte Grande, provincia de Buenos Aires. Saludito. También nos estuvo saludando Raúl Gaspar, desde Perico. Pancho Martín, Dios lo bendiga, mi hermano, escucho sus canciones, es de mucha bendición. Así que hay dos, le mandan saludos. Muchas gracias a estos hermanos. ¿Cómo es? Esta canción la hice en el año 71. Vos no habías nacido todavía. Naciste en el 78. ¿Digo bien? Bien. 78. Se llama Jesucristo, ¿qué tienes que ver conmigo? La hice cuando cursaba en el Instituto Bíblico Buenos Aires de la Alianza Cristiana y Misionera Argentina, donde yo estudié, donde recibí el título de bachiller en teología. La gente decía, mira, Pancho, bachiller en teología. En el año 71 yo estaba asistiendo a una clase con el doctor Arnoldo Canclini, un historiador, ya no está entre nosotros, ya está con el señor, un hombre, un sabio. Y él era nuestro profesor de filosofía. Y él una mañana nos dio una clase hablándonos de distintos filósofos que decían distintas cosas, para mí, pavadas. Y después él confrontó sus afirmaciones con las cosas que había dicho el Señor Jesús. Y fue un contraste muy notorio. Doctor Canclini, un pastor, un cristiano comprometido. Y entonces yo sentí como un calorcito en el corazón y le pedí permiso para ir al baño. Y cuando salí, me fui a una piecita de oración que usábamos en el sexto piso, con una libretita en la mano, una lapicera y una guitarra. Me puse de rodillas y le pedí al Señor que me diera una canción que dijera esas cosas que él había dicho. Y ahí, en 22 minutos, surgió esta canción prácticamente tal cual como está ahora, hecha para gente joven. Yo en el 71 tendría 20 y pocos años. La hice poniéndome en el lugar de una persona joven que no sabía nada de la Biblia, que todo lo que sabía sobre el Señor Jesús era información que estaba en la calle, información al acceso de todo el mundo, accesible para todo el mundo. Entonces, ahí surgió esta, la canción plantea una disyuntiva. Por un lado, no quiere que el Señor Jesús se meta en sus asuntos privados, pero por otro lado, no puede dejar de admitir la singularidad del Señor Jesús. Entonces, son 12 argumentos, son en 3 tandas de 4 cada una, donde dice aproximadamente así. Sé que tú moriste, pero tanto hablan de ti, que aún en las canciones siempre retornas a mí. Si estás en el pasado, vive tu generación, y déjame tranquilo, ya me antojo, por favor, porque todos los días oigo siempre por ahí palabras que dijiste cuando vivías aquí. Te ponen en guerrilla y te ponen en la paz, las cosas que enseñaste se repiten más y más. Jesucristo, tienes que ver conmigo, porque no te alegras, por favor, del destino. Pero Cristo, yo sé que te necesito, pero ya me encuentro y das sentido a mi camino.
tus gritos pretendieron ser más célebres que tú. Hoy poco se habla de ellos, pero mucho de Jesús. Todos los famosos que murieron como tú, murieron y están muertos, ¿y por qué no mueres tú? ¿Por qué los almanaques te recuerdan sin querer? Y el centro de la historia fue tu hora de nacer. La cámara de gases nadie inmortalizó. ¿Por qué es famosa entonces esa cruz que te mató? Jesucristo, ¿qué tienes que ver conmigo? ¿Por qué no te alejas, por favor, de mi destino? Pero Cristo, yo sé que te necesito. Pero ya me encuentro y da sentido a mi camino. Todos los poetas y filósofos de hoy, ninguno dijo cosas como tú sobre el amor. ¿De dónde has salido? ¿Qué viniste a hacer aquí? ¿Qué pasa con la muerte que no pudo contra ti? Por todas esas cosas, o tú fuiste un impostor, o verdaderamente eres el Hijo de Dios. Jesucristo, ¿qué tienes que ver conmigo? ¿Por qué no te alejas, por favor, de mi destino? Pero Cristo, yo sé que te necesito, pero ya me encuentro y da sentido a mi camino. Oh, Jesucristo, yo sé que te necesito, Jesucristo, te necesito. Genial, qué lindo. Cuando lo olvidé, me pido disculpas. No hay problema. Esa canción obvio que me ha dado muchas satisfacciones. La verdad que obvio que los que lo vean también saben que está su canal de YouTube. Ahí tiene mucho, ustedes suben muchos videos de prédicas, de canciones. Estaba viendo un poco ahí lo que usted sube, y la verdad es muy, muy bueno lo que hace. ¿Cómo se lleva en este tiempo por las redes? ¿Cómo está sobrellevando el tiempo de las redes en estos años de pandemia, en este año de pandemia que surgió? Seguramente muchas entrevistas, muchos conciertos vía online. ¿Cómo fue este tema? Sí, no muchos, no te creas, ¿sí? No muchos. Hago lo que puedo y siempre accedo a las invitaciones de gente que, como vos, que tuviste la gentileza de invitarme a hacer esta transmisión, pero no son muchas las personas que me convocan para eso, ¿no? Todo esto me da la satisfacción de que puedo compensar un poco. Yo antes viajaba, visitaba iglesias. A mi mujer le encanta viajar, bueno, es un trabajo que hice toda la vida. La Argentina, hay solamente tres provincias argentinas que no conozco, las demás las he recorrido todas. En algunas oportunidades, en algunas provincias he estado 20 veces. Amo tu país. Tengo tres hijos argentinos, ¿no? Y una nieta argentina. Y ahora, bueno, en las redes estoy simplemente en Facebook y en YouTube. Me cuesta entrar a Instagram, lo tengo que hacer. Me da muchas satisfacciones porque creo que tengo poco tiempo, ya la situación va para que las... este tipo de cosas que nosotros estamos haciendo sean cada vez más restringidas,
sobre todo con personas como yo, que soy un contestatario, en el sentido de que soy un conspiranoico, yo me autorreferencio de esa manera, y creo que seguramente dentro de poco tiempo voy a tener serios problemas de censura. Entonces, bueno, trato de aprovechar este tiempo que el Señor me concede y que gente como vos me da. La verdad que noto esa transparencia, esa autenticidad, tanto al expresar cuando canta, cuando dice lo que piensa, o como dijo hace rato, que a veces puede ser que haya momentos que se tuvo que callar por falta de valor o porque fue prudente, o etcétera. Sí, sí. Pero se nota, sí, sí, se nota eso, lo que usted nos dice, y es bueno. Y si nos censuran, como usted dice, me ha pasado algunas cosas que puse por las redes, que uno también tiene convicciones, y bueno, te han censurado, esto te lo sacamos, esto no lo vas a poner. Sí. Me parece extraño, no me molesta si llegaran a censurarme, bueno, ya está, ¿qué va a ser? Le hago una pregunta, hermano. Si tuviera una máquina del tiempo, ¿a dónde iría? ¿En qué época de su historia se ubicaría? ¿Por qué? Me agarrás desprevenido. Creo que me iría a la provincia de Entre Ríos, sí, a la ciudad de Concordia, y trataría de vivir con un mango en el bolsillo, porque ahí vivimos tanta limitación económica que sufrimos mucho. Yo hice a mi primera esposa sufrir mucho, muchas limitaciones económicas. Estuvimos metidos entre gente con muchos problemas para comer. Yo no sé si vos conocés la historia última de Concordia. Ahí, Concordia es una ciudad normal, como esas hermosas ciudades de esa provincia que amo tanto. Hasta que vino el proyecto de Salto Grande, una represa internacional. En términos de, no sé, 2-3 años, se mudaron a Concordia, no quiero exagerarte, pero 3.000, 4.000 familias de todo el país y de países como el Uruguay, por ejemplo. Un chorro de plata, de recursos económicos, por un par de años, hasta que se terminó la obra. Y ahí se quedaron con 50 empleados. Y chao. Y lo demás a morir. Entonces la gente se quedó sin trabajo, con la familia radicada en Concordia, sin poder pagar un alquiler. Se formó todo un cinturón de pobreza alrededor de la ciudad. Entonces ahí sufrimos mucho. Yo terminé mal. Yo terminé enfermo de una úlcera gastroduodenal tan grande que el jefe del equipo médico del Sanatorio Güemes de Buenos Aires, que me revisó, yo tenía 32 años, me dijo: che, pibe, yo era un pibe, ¿viste? 32 años. Dice: lo tuyo es muy sencillo, vos tenés una úlcera gastroduodenal por estrés, así que o largás lo que estás haciendo o te morís en 6 meses. Así nomás, derecho viejo. Duro. Gracias a Dios pude largar, o sea, unos amigos me agarraron, me llevaron para Buenos Aires con la familia, yo pude dedicarme a otra cosa, a la producción de música, y viviendo siempre modestamente, pero sin pasar la pobreza que habíamos pasado allá. Así que si pudiera volver en la máquina del tiempo, trataría de vivir en Concordia y de poder ayudar a la gente económicamente y poder, qué sé yo, no hacer a mis hijos sufrir tanto las limitaciones económicas que sufrieron allá. Qué impresionante. También le tengo otra pregunta media para pensar, que nos pueda decir esto. Si lo tuviera, Jesucristo le preguntara a usted: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué le respondería? Lo tuviera ahí cerca, creo, y que le dice: ¿qué quieres que haga por vos, Pancho? Decímelo. ¿Qué le diría ahora? Creo ahora. Que me lo pregunta todos los días, ¿no? Yo quisiera tener recursos para salvar gente de adicciones y para recuperar gente de cárceles.
Yo tengo alma de capellán carcelario. Aprendí con don Samuel de Simone. No sé si vos oíste hablar de don Samuel de Simone. Escuché. El padre de los capellanes carcelarios argentinos. Fue mi maestro. Don Samuel era invitado de honor en mi casa en Concordia. Y yo acá, los años que pude, hice capellanía carcelaria en el penal del Carancho, acá en Rivera. Tiene un penal nuevo que tiene capacidad para 480 internos y ya tiene más de 600, todos tirados ahí, en fin. Ya no puedo entrar más por el tema del COVID. Ya rehicieron todos los cultos y entraron todos, menos yo, por dos razones. Porque soy viejo, porque tengo más de 65 años y porque no me vacuno. No me vacuno, pero ni loco. Entonces ya estoy eyectado del sistema, pero eyectado mal. Entonces ya no tengo esperanzas de eso. Pero si el Señor pudiera hacer un milagro con mi vida, yo trataría de pedirle, Señor, así que yo pueda entrar al Carancho. Solamente con esta cárcel me conformo, ¿no? A lo mejor algún día voy a entrar en calidad de lo otro, ¿no? Porque estamos cerca de eso. Es decir, suponete, donde yo me ponga a predicar hoy día contra la homosexualidad, por ejemplo, o contra la ideología de género, me pueden procesar penalmente y me pueden meter preso, tranquilamente. O sea, entrar a la cárcel, pero como preso. Lo mismo que alguien me pueda ocupar, por ejemplo, entre los adolescentes entre quienes trabajamos, que el padre o la madre de alguno nos acuse a nosotros de intento de abuso y cosa de eso, es palabra contra palabra y marchás preso. Así estamos, así estamos. O sea que no estamos lejos de eso. Pero bueno, mi vida está en las manos del Señor y conmigo va a pasar lo que el Señor quiera y chao, ¿no? Por más que el diablo se empecine de atravesárseme, el que donde manda capitán no manda marinero y yo trabajo para el capitán. Entonces yo tengo paz de que el Señor, la voluntad de Dios se va a cumplir en mi vida así o así. Bien. Qué bárbaro, ¿eh? A eso no le tenemos miedo ya, porque, bueno, le pasaron los discípulos, los apóstoles, sufrieron tanto por la causa de Jesús, por hablar de Jesús y todo lo que enseña Dios. Pero bueno, ahí nos puede pasar tantas cosas en este mundo. Tal cual. Pancho, ¿cuál es su versículo favorito? Ahí, puntual. El mismo que vi un video de los tuyos, que aprecié mucho. A ver. Le preguntaste a un hombre respetable, creo que se llamaba Sergio, me olvidé el apellido, y él te contestó el mismo que es el mío, Isaías 41:10. Yo tenía 16 años de edad acá en Rivera, cuando un pastor argentino gordo, se llamaba Juan Carlos Quinteros, era gordo, le decían el gordo Quinteros. Él predicó sobre ese versículo un día y él dio un bosquejo que yo nunca en mi vida lo olvidé. Él dijo, este versículo tiene dos no, dos yo y dos siempre. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Ahí están ya los dos no y los dos yo. Y después dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Los dos siempre. Ese versículo y ese mensaje, con ese bosquejo, yo soy un amador de los bosquejos, me siguió toda la vida. Y en tiempos de lucha, en tiempos de angustia, ese versículo me fortaleció. Entonces puedo decirte con toda seguridad que ese también, no recuerdo cuál era el apellido de tu entrevistado, puede ser que se llamaba Sergio, y que te dijo, es un hombre de Buenos Aires, creo que de Lanús o algo así. Rubén. Rubén, me Rubén, 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 sí, olvidé el apellido, y me confundí con el nombre también, pero me gustó mucho el reportaje que le hiciste, me gustaron mucho las respuestas de él, y coincidimos exactamente en eso, ¿no? Isaías 41. sí, un hermano de 80 años, él también hace poco cumplió. 80 años, exactamente, me ganó, y como usted también, se conservan, yo veo que se conservan, bueno, es la gracia del Señor que los mantiene vitales, me parece muy bien. Gracias. Le,
le pregunto, ¿qué personaje, si me está ahí, qué personaje de la Biblia usted más admira después de Jesucristo? El rey David, colega músico, ¿no? Colega músico, qué sé yo. Me identifico con la gente modesta. Por ejemplo, te nombro dos del Nuevo Testamento. Lucas y Santiago. Lucas, el tipo escribe el libro de los Hechos de una forma tan, tan modesta, que él solamente en el uso de los verbos, él te indica cuándo él se unió a la caravana del apóstol Pablo y cuándo él dejó de estar ahí. Simplemente con el verbo. Me gusta esa modestia. Y Santiago, que era medio hermano del Señor, nacido del mismo vientre que el Señor Jesús. Él se presenta como Santiago, siervo de Jesucristo. Siervo era doulos, doulos era esclavo. Siervo es un eufemismo, la traducción correcta es esclavo. Si yo estuviera en el lugar de él, yo diría, yo soy Santiago, medio hermano del Señor. Ojo, saco chapa. Yo soy medio hermano. Somos de la misma mamá. Somos de mismo vientre, así que escúchenme, chele. Pero el tipo se presenta como esclavo del Señor Jesucristo. Esa modestia me golpea muy fuerte. Qué bárbaro, qué bárbaro. Pancho, a mí me encantó, usted conoce, obvio, me dijo que compuso 800 temas, ¿sí? Sí, sí, un poquito más. Wow, es un repertorio tremendo, así para... Obvio que las debe tener en un papel por ahí... Pero lo que más me impresiona, me gusta mucho, es el hecho de que usted, por lo menos las dos canciones que hizo hasta ahora, usted contó la historia, el trasfondo, me encantó esa de cómo compuso, yo no sabía, la de Jesucristo, esa que estaba en el seminario, el hermano Canclini, sí, sí. Que me encanta. Sí, sí. Tengo un libro de él, 400 años de la historia acá en Argentina, que está buenísimo. Sí. Muy lindo. Sí, lo leí. Y usted conoce la historia, cuenta la historia, el trasfondo de sus canciones. Y yo le pregunto, ¿cuál es la canción, capaz que ya la cantó, una de las dos capaz, pero cuál es la canción que a usted más le gusta por X motivo, la que más llega a su corazón, la que más, de las que compuso, esta es mi canción bandera, por así decirlo? Y si nos puede contar la historia también antes de cantarla, si se anima. Se llama Los pájaros de la tarde. No la conoce nadie, pero está en YouTube. A ver. Está en YouTube. Una producción que hizo una de mis hijas. Pones en YouTube Pancho Martel, Los pájaros de la tarde, y ahí te va a salir. En una interpretación mucho mejor que la que puedo hacer acá, ¿no? El estribillo dice: los pájaros cuentan la gloria del Dios de los cielos. La tarde se viste de trigo y los mira pasar. Quizás a lejanos países orienten su vuelo. Y hasta el verano que viene no regresará. Y yo quedo solo admirado ante el Dios de los cielos. Puso en su pequeño cerebro instintos de siempre migrar. Adiós, golondrinas de otoño, felices aquellos que ponen a Cristo primero y saben a dónde llegar. Adiós, golondrinas de otoño, felices aquellos que ponen a Cristo primero y saben a dónde llegar. Que ponen a Cristo primero y saben a dónde llegar. A dónde llegó. La buscás en YouTube y ahí lo encontrás, Pancho Martel, Los pájaros de la tarde. Es la canción, la única que nunca me canso de cantarla. ¿Por qué?
No sé por qué. ¿Cuál es el trasfondo, la historia? ¿Cuál es la historia de esta canción? Cuando llegamos a Concordia, alquilamos dos casas, pusimos lo que era la iglesia, el salón de cultos, enfrente a una plaza, la Plaza España de Concordia. Ahí se juntaban las golondrinas cuando iban a emigrar, y había muchos pájaros en la arboleda. Y entonces yo una tarde me puse a mirar eso, y digo, la pucha, ¿cómo es el tema de la migración de los pájaros? ¿No? ¿Quién les puso esa orden, esa programación en ese cerebrito tan chiquitito, que yo tengo uno que es 40 veces mayor y hago muchas burradas? Y entonces ahí salió esa canción. Los pájaros es una idea del Antiguo Testamento. Ahora no recuerdo los pasajes. Creo que hay uno de los profetas que dice que hay animales que son más inteligentes que el hombre, porque el hombre es un tonto que se pone a pecar, ¿no? Esa es la historia de esa canción. Me marcó, y por más que hago canciones, no hay ninguna que en el momento de hacerlas me cause tanto placer como esa. Qué bueno, la verdad. Disculpa el autoenojo, pero me hiciste la pregunta y tuve que contestarte. No, está bien, está bien. Tiene toda la libertad de contestar lo que usted piensa. Y bueno, pasó volando esta hora, Pancho. Pasó volando. Yo tengo muchas preguntas para hacerle, pero siempre uno queda con ese sabor de querer seguir preguntando. Yo sé que haciéndole pregunta podría seguir hasta las 1 de la mañana, pero no es la idea, sino que esta hora, haberla aprovechado, conocer un poco acerca de ustedes, su corazón, un poquito de su familia, haber recorrido un par de canciones que usted compuso y qué repertorio que tiene. La verdad que me asombra saber que escribió 800 canciones, poco más, que nació en Brasil, que vivió acá en Argentina muchos años, que hoy está ahí en Uruguay. Y bueno, Dios le está regalando tiempo, vida, sirve al Señor. Y bueno, hasta que Él venga o lo lleve, va a seguir fiel al Señor. Le hago la última pregunta. Si hubiera gente acá que lo está escuchando que no conoce a Cristo como Salvador, ¿cuál sería su mensaje en 2-3 minutos? Serían los minutos más importantes para ellos. ¿Qué les diría? Lo que les digo siempre cuando hablo con personas que me dan pie para decirlo. Yo pregunto, suponete que vos te morís esta noche y que tu alma es inmortal, va al cielo, intenta entrar al cielo y te recibe Dios, y Dios te pregunta, si te tengo que dejar entrar acá, ¿por qué sería? ¿Vos qué le contestarías? Entonces, ahí eso me da pie para hablarle del Señor Jesús. Mostrarle que es una persona pecadora como yo, con una diferencia, que yo en algún momento de mi vida rendí mi vida al Señor y a partir de ahí yo traté de hacer buena letra con Él. No siempre lo conseguí, pero traté. Sé que estoy perdonado de todos mis pecados. Si me muero esta noche, yo me voy con el Señor. No tengo ningún miedo. El asunto es vos. ¿Qué pasaría con vos si te morís esta noche? Y con este tema del COVID, David, la muerte está más cerca de cualquiera de nosotros que nunca, porque este asunto afectó a todo el mundo de todas las fajas etarias habidas y por haber. Es decir, yo puedo estar perfectamente bien hoy y mañana metido en una unidad de terapia intensiva y de ahí, chao. Entonces, esa inminencia de la posibilidad de la muerte es lo que la persona tiene que pensar muy bien para decir, yo me decido por recibir a Cristo como mi Salvador. Necesito que mis pecados estén perdonados y que Dios me acepte allá arriba en el momento que yo me vaya. Entonces, bueno, yo hago eso y después oro por la persona en mi intimidad y le pido que el Espíritu Santo de Dios le convenza de esto, porque yo no puedo convencer a nadie. El que convence es el Espíritu del Señor, ¿no? Lo que yo sí puedo hacer es hacer lo posible para presionar a esa persona para que razone en estos términos y se dé cuenta
que realmente, en general, nosotros para el viaje más importante de la vida, que es el viaje allá, no estamos preparados y tenemos que hacerlo. Muchísimas gracias, y la verdad que ha sido en palabras. Para todo aquel que no conoce a Cristo, pueda pensar, meditar lo que contó Pancho, lo que dijo Pancho, de todo corazón y de frente acá. Así que, con su permiso, Pancho, esa canción que usted también dijo, que se llama Los pájaros de la tarde, en el YouTube la canta con dos mujeres y un varón, ¿no? Y usted está en la guitarra. Claro, son mis tres hijos. Son mis tres hijos. Una de ellas es la productora del video. Sí. Usted es el compositor de la letra. Sí. La letra y la música. Bueno, es una de las pocas veces que me ha permitido Dios, a través de las entrevistas, diferentes personas, jóvenes, mayores, matrimonio, estar con un cantautor que haya compuesto sus propias letras y las canta también. Hasta la primera vez. Es la primera entrevista que tengo. Es un privilegio para mí. ¿Y usted me daría el permiso de poner el video después cuando finalice este de esa canción? Como ser el autor y el creador de esa. ¿Me permitiría? Bueno, por si Facebook me cancela. ¿Cómo? Por si Facebook me cancela Facebook y me dice, bueno, esta canción, capaz que. No, le digo, el autor me dio permiso. Mira qué pasa eso. El autor me dio permiso. No solamente te doy permiso, sino que te agradezco mucho por esa gentileza. No, gracias a usted, de verdad, muchas gracias por este tiempo, y le mando un gran abrazo, un saludo grande a su esposa, a la familia, a sus hijos, a la iglesia ahí en Uruguay, donde hoy está, y bueno, algún día quizás cruce el charco y lo pueda conocer o visitar, pero bueno, Dios en su misericordia y su gracia nos permite a través de este medio conocernos un poco y charlar, y muchas gracias de verdad por su tiempo. El agradecido soy yo, David, y agradecido al Señor, no solamente por esta transmisión, que ha sido un placer para mí, sino también por la calidad de vida, ya te la mencioné, que el Señor me ha dado aquí, en esta pequeña ciudad, con esta mujer que me ha dado, que es extraordinaria, que me ha rodeado de circunstancias de vida que realmente nunca viví tan bien como ahora, gracias a Dios y a ella. Y lo que trato de hacer es que Dios use esto como un medio para la salud de otras personas. Muchas gracias por esta invitación, David, y esta posibilidad que me das. Me imagino que vas a subir este video a tu plataforma también, y bueno, seré un propagador de esta audición y de tu canal. Bueno, muchas gracias, hermano. ¿Quiere usted presentar el tema? Ahora terminamos acá y directamente lo pongo para que quede el video y termine así. ¿Quiere presentarnos el tema que le gusta a usted, que lo cantó recién también? Este tema que sí, lo vamos a ver en un video. La canción se llama Los pájaros de la tarde. Y dice, la tarde penetra raudales por el ventanal, yo estoy estudiando, y de repente dejo mis libros y voy a mirar, es un espectáculo. ¿Quién los manda? ¿Quién puso ese designio en ellos? Pequeños pájaros, insignificantes, hay millones de ellos, millones, pero hacen lo que Dios les manda. Entonces la reflexión, el colofón es felices aquellos que ponen a Cristo primero y saben a dónde llegar. Las golondrinas saben, no se equivocan, no se mueren en el aire, no se mueren de hambre, no, ninguna brújula les perturba. Bueno, que tengamos ese mismo sentir para elegir a Cristo, poner bien el rumbo y que de ese rumbo nadie nos saque. Un gran abrazo. Gracias, David Gira. Gracias a los oyentes, a los telespectadores que están mirando este programa y este video. Y que esto sea una semilla de cosas muy lindas en sus corazones que tengan que ver con el Señor Jesús. Me permite una reflexión final. Lo leí por ahí, no es mía la frase. El evento más grande de la historia del planeta no es que el hombre pisó la luna, sino que el Hijo de Dios pisó la tierra. Era Jesús de Nazaret. Espectacular. Sin más, gracias por estar. Hasta una próxima entrevista. Los dejamos con este tema tan lindo, Los pájaros de la tarde, con su autor, con el permiso de su autor y creador, Pancho Martel. Muy buena noche. Muchas gracias.
La tarde penetra raudales por el ventanal y yo abandono los libros de mi mocedad. Me asomo al balcón y en la plaza comienzo a observar un leve aleteo de aves que revolotean antes de viajar. Ninguna guitarra de pañuelos se fue a saludar, tan solo el susurro del viento se suma al gorjear. Y dan una vuelta perfecta buscando encontrar el rumbo que toman seguros, cual flechas al blanco de la inmensidad. Los pájaros cuentan la gloria del Dios de los cielos. La tarde se viste de trigo y los mira pasar. Quizás a lejanos países orienten su vuelo. Y hasta el verano que viene no regresarán. Y yo quedo solo admirado que el Dios de los cielos puso en su pequeño cerebro instintos de siempre migrar. Adiós golondrinas de otoño, felices aquellos que ponen a Cristo primero y saben a dónde llegar. Se fueron los pájaros y yo me vuelvo a estudiar y pienso en mi raza caída, la humanidad perdida en la historia, ignorando hacia dónde va. Erró su camino hace tiempo y aún no ha querido volver a empezar. Dios puso en los hombres conciencia del bien y del mal, y todos sabemos el rumbo que hay que tomar. Malos que no hacemos caso de la realidad y andamos en nuestros caminos en círculos vanos sin nunca anidar. Los pájaros cuentan la gloria del Dios de los cielos. La tarde se viste de trigo y los mira pasar. Quizás a lejanos países orienten su vuelo. Y hasta el verano que viene no regresarán. Y yo quedo solo admirado que el Dios de los cielos puso en su pequeño cerebro instintos de siempre migrar. Adiós golondrinas de otoño, felices aquellos que ponen a Cristo primero y saben a dónde llegar. Adiós golondrinas de otoño, felices aquellos que ponen a Cristo primero y saben a dónde llegar. Que ponen a Cristo primero y saben a dónde llegar, y saben a dónde llegar, a dónde llegar.